cine fantástico de la Costa del Sol, que se desarrolla todos los años desde iniciativa de Estepona. También se une con espacios de aquí de Marbella, como es también el casino donde estamos y viviendo ahora escenas muy, muy, muy troyanas. No falta de nada, ya habéis visto que venimos con lo atuendo y también tenemos el caballo de Troya. Bueno, ya son 18 años que se comenzó con esta iniciativa, con un gran éxito, en la cual siempre pues se entregan premios. Este año se ha representado Star Wars, escenas de la película, incluso hemos visto desfile en el Teatro Goya. Hemos hablado con algunos de ellos, hemos hecho un montón de fotos que podréis ver a través de la televisión y también en nuestras redes sociales como el Facebook, YouTube. Así que nada, no os perdáis, porque si no habéis tenido ocasión de venir o ver alguna de las películas, podéis ver muchas de las imágenes que han desarrollado durante estos días a través de nuestro canal. Bueno, pues vamos a seguir viviendo esta etapa troyana, que me siento yo ahora muy Helena de Troya, y nos vamos a ver todo lo que transcurra en este día. Bueno, representando hoy escenas de Troya, aquella época que, bueno, también un poco conflictiva, y bueno, tenemos incluso el caballo. Bueno, espero que no sea esto verídico y represente nada futuro, que estamos un poquito con miedo. Bueno, Héctor Cantoya, que ha representado tantas veces escenas y ha doblado a tantísimas películas y ha estado tanto metido en el mundo del cine, me gustaría que deje una palabra. También es muy bien acompañado con esta belleza que siempre también lo acompaña en todos los actos, y que me alegro mucho de veros a los dos. Así que viviendo Troya, tuyo. Troya, las mujeres y los niños primero. Bueno, ¿qué tal hoy viviendo un poquito, no? Pues de troyana hoy, ¿no? Disfrutando del evento. Bueno, Héctor Cantoya, estamos viendo hoy escenas, ¿no? Un poquito de Troya. ¿Qué te parece y qué has representado alguna vez en este doblaje? ¿Alguna escena similar, parecida? Hombre, yo me llamo Héctor, que fue muerto a manos de Aquiles. Elena Héctor. Bueno, perdóname, que te quiero mucho, pero mi Elena... Son personajes. Mi Elena, pero de Héctor no era... Elena no era de Héctor, era de Paris, era el hermano de Héctor que lucha y le defiende. Bueno, yo alguna película he doblado, ya sabes, 10.000 películas, y mañana me dan el premio en el Festival de Cine de Estepona, me dan el premio por toda mi carrera de 50 años de doblaje, y 10.000 películas dobladas. Entonces he doblado a un Aquiles, doblé yo a Alex Parker, que hizo de Aquiles en una ocasión. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí en esta fiesta, y mañana en el Festival de Estepona de Cine, pues me darán el premio al reconocimiento de 50 años de profesión. Cuando doblabas a Aquiles, ¿qué voz tenías que poner? Porque yo tan difusí un actor de doblaje que tiene además que recordar la voz para una escena, para otra, y que sea la misma, me parece algo súper complicado y difícil. Uno tiene que nacer con ese don, ¿no? Sí, lo que pasa es que la historia del cine cambia. Vamos a ver, el cine antiguo, Aquiles era el malo, ¿eh? El talón de Aquiles, París con una flecha, en el talón, por eso se dice el talón de Aquiles. Aquiles en aquella época era muy malo. Pero es que en la última película de Brad Pitt, Aquiles es guapísimo, buenísimo, generosísimo, y cambia completamente, según la película, según el director, cambia la imagen de una cosa u otra. Como los actores a los que doblo, muchos son muy duros, otros son muy blandos, otros son buenos, otros son terribles, otros son... Cada actor tiene su tratamiento. Bueno, yo sé que lo hace genial.
que hemos visto películas dobladas por ti y que realmente es genial, un gran artista. Así que enhorabuena y que disfrutéis de esta velada. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti, Elena, y al santo del cámara, que es una maravilla, que siempre nos inmortaliza. Gracias, inmortalizador. Gracias, Elena. Noelia Tames, también aquí en este día en el que estamos viendo un poquito esta representación de Troya, ¿no? Bueno, una vez que otra nos sentimos un poquito troyana, ¿no? Claro que sí, en la lucha siempre. Es así fuerte, ¿no? Como era Helena de Troya y... Seguro, siempre la historia ha estado marcada por mujeres fuertes, ¿no? Aunque siempre ha estado... Pero hombre también, ¿no? Siempre, pero siempre detrás de un gran hombre siempre hubo una gran mujer, siempre. Siempre. Con un sartén. Con un sartén en la mano, o con una espada, o con una escoba. Se me ha quedado ya bien. Con algo, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, claro que sí, damos representación. No me diga. Incluso en las películas, cuando vemos siempre las influencias de las mujeres detrás de las decisiones de guerra, de todo lo que ha habido de la historia, siempre las mujeres hemos estado ahí. Yo, sobre todo, ese Aquiles representado por Brad Pitt, por estos actores tan guapos que lo hacían tan bien, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? A ver, ¿cómo se siente nuestro Humberto? ¿Te sientes más Héctor? ¿Te sientes más Aquiles? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento más un minotauro. Que te hemos visto en la casa. Pero no, muy contento de estar acá apoyando, siendo que somos un ejército de troyanos, siempre estamos apoyando a Julio y a sus eventos y ellos siempre apoyándonos a nosotros. Creo que la simbiosis es muy importante y estar juntos y apoyarnos en los unos a los otros es lo que hace que crezcamos y ganemos las batallas, ¿no? Igual que la familia. Avanzando. Estás muy mona, me ha encantado tu... Bueno, yo ya no me hacía falta porque ya con el nombre Elena de Troya, pero bueno, un toque histórico también. Gracias, que lo disfrutéis. Gracias a ti, Elenita. Gracias. Bueno, la verdad es que tenemos que dar la enhorabuena al director del casino de aquí de Puerto Banús, de Nueva Andalucía, por su buena sed también y apoyar el cine. Y un año más, son muchos años, hoy ya vemos la representación de Troya, que ha quedado fantástico. Enhorabuena, un año más. Bueno, a ver, es una semana muy especial, unos días muy especiales, y con el Ayuntamiento de Estepona, lógicamente, llevamos cooperando muchos años. Y bueno, es una semana, una noche divertida, ¿no? Un poco de cambio de fiesta temática, ¿no? En este caso, como bien habéis visto, es Troya, Grecia, y con su torneo de póker, en fin, divertido, simpático y agradable. Además, nos encanta, como decía en un principio, colaborar con el Ayuntamiento y con el cine. La verdad es que en esta época, ¿no?, se vivía mucha guerra y siempre avanzando, siempre había que ir hacia adelante, y es también muy representativo del casino porque siempre avanzáis con vuestro poke, con vuestro juego, con vuestras innovaciones, como esto de la restauración que hiciste y nueva. También muy representativo. Bueno, como todo, yo supongo, ¿no?, que vamos haciendo todo el mundo cosas para que la actividad no decaiga, para que evidentemente cada noche sea mágica, para que en cada momento del año tengamos la oportunidad de poder, pues, a nuestros buenos clientes y fieles y a los que vienen a pasar, pues, las vacaciones en Marbella, dispongan de un espectáculo, dispongan de un atractivo para poder venir y disfrutar del casino, claro. ¿Cómo se presenta la nueva temporada, que hemos entrado ya en otoño? Pues fresquita, ¿no? Parece ser. No, fresquita no, pero bien, como siempre, el verano siempre es un impulso importante. Parece que la ciudad ya septiembre comienza, pues, a languidecer un poquito, ¿no?, a vaciarse, a todos nos da pena, pero bueno, tenemos grandes perspectivas para seguir trabajando y con grandes eventos y como todos los años, pues la Navidad está a la vuelta de la esquina y bueno, pues ya haremos cosas evidentemente para hacer atractivo, pues, la velada en el casino. Muchísimas gracias. A vosotros por venir.
Hablamos con José María García Urbano, alcalde de Estepona, y que, bueno, le damos la enhorabuena por este festival de cine compartido, además con Marbella, Estepona, Marbella, Puerto Banús, Benaví, bueno, que está muy bien pensado porque se comparte con toda esta maravillosa. Sí, bueno, pues una nueva edición del cine, del Festival de Cine de la Costa del Sol, que se centra especialmente en Estepona, pero también tiene participación Marbella y Benaví. Es un festival muy especial, de un cine muy especial, como es el cine fantástico y de terror, que tiene su público, tiene sus adeptos, que tiene ya muchísimas ediciones, ya son varias décadas las que lleva este festival, y así que seguimos apoyándole. Bueno, se ha vivido mucho escenas de Star Wars con los personajes, me imagino que lo ha vivido también intensamente porque son escenas que nos ha gustado a todos, ¿no? Sí, es la temática que este año los organizadores han querido proponer. Cada año proponen una temática singular. Este año ha tocado esa, que es una película de toda la vida, para toda la vida, para todos los públicos, y la tenemos muy presente. Así que yo les felicito porque tanto la escenografía como el programa paralelo a las películas que ha habido durante toda la semana ha valido la pena. La gente ha disfrutado, así que mi enhorabuena a la organización. Mañana es la clausura, me imagino ya preparando para la próxima edición. Sí, como siempre, este es un festival muy previsor y siempre la última noche nos sorprenden con lo que va a suceder, con algo de lo que va a suceder en la edición del año próximo. Muchísimas gracias. Que a vosotros. Bueno, pues le damos la enhorabuena también a Mosa San Francisco, que tiene mucho que ver, porque ya tiene mucha fuerza, mucha energía, y siempre, bueno, pues el casino se viste siempre de gala para cualquier momento. Y nosotros la vemos muy guapa, Monse, que viene guapísima, de verdad, y que te damos la enhorabuena también por tu trabajo, ¿no?, como directora de evento. Pues sí, la verdad es que cada año tenemos que sorprender, cada año ponemos más difícil, más alto el listón. El año pasado era Chicago años 30, el anterior fue Moulin Rouge y este año, bueno, pues Troya, ¿no? Siempre buscando la temática del cine, siempre buscando agradar y sorprender a todos los participantes de este maravilloso festival que cada año crece y que, bueno, son una de las cuestiones culturales, turísticas, que no podemos perder nunca en la Costa del Sol, ¿no? Por eso queremos apoyarlo, por eso nos gusta que cada año vengan a esta fiesta, se diviertan, se vistan y pasen una muy buena velada con nosotros. Bueno, pues adelántanos ya cómo se presenta la temporada otoñal en el casino. Pues como siempre, con muchas sorpresas, con muchos eventos, con muchas actividades, con una nueva carta que os invito desde aquí a que probéis, que vamos a poner en octubre, una carta maravillosa con platos pues más adecuados pues a la temporada, ¿no? Con sopas de ajo, con cremas más calientes, un poco con boletus, sorprendiendo siempre a los paladares. Y luego, como siempre, con nuestras fiestas de máquinas, con nuestros torneos de máquinas, con el póker, el Campeonato de España de Póker, que viene ahora en octubre, y bueno, pues con muchas más ofertas y sorpresas que seguro van a ir apareciendo a lo largo de estos meses, porque tú sabes que yo me apunto a todo. Sí, es verdad. Bueno, nosotros hemos vivido aquí momentos inolvidables después de haber hecho esta reforma tan bonita, que ha quedado restaurante de lujo, la gastronomía divina. La verdad es que es un lujo venir aquí y disfrutar de este espacio que es único en la Costa del Sol. Bueno, pues sí, el restaurante, la reforma ha ayudado mucho. El restaurante sigue teniendo la misma cocina maravillosa, con un espacio nuevo, con la zona de la sala de juegos también reformada, con unas máquinas también con nuevas ofertas, siempre pues con el fin de que el cliente o el turista que pase por Marbella, que quiera acercarse al casino, pues siempre tenga cosas diferentes y divertidas que hacer, ¿no? Hay que sorprender, hay que avanzar y hay que adecuarse a los tiempos y hacer que la oferta del Casino Marbella sea cada vez mejor, ¿no? Pues felicidades, de verdad, por este maravilloso equipo. Para ti. Gracias. Gracias.